Mucha atención, amigos, porque el rapero y empresario Jay-Z, cuyo verdadero nombre es Sean Carter, ha sido acusado en una demanda el domingo por lo peor. Y es que esta demanda fue presentada originalmente hacia el caso de este famoso rapero, que ya todos sabemos su nombre, que de hoy en adelante le vamos a llamar Daniel. Entonces, cada vez que diga Daniel, ya van a saber quién es también. Pero el domingo fue modificada también, incluyendo a Jay-Z en esta demanda. Les voy a contar todos los detalles, amigos. Yo soy Edkami y comencemos con este video. Como ya les he dicho, mis amigos, el caso Daniel está más activo que nunca y es muy raro que los medios tradicionales no estén hablando mucho de este caso cuando salen cosas tan perturbadoras día a día. Así es que suscríbete si quieres todo el contenido. Y amigos, quien ha interpuesto esta demanda es nada más que Tony Busby. Es uno de los abogados de los que más está hablando en este caso, que está defendiendo a todas las víctimas de este caso o a su gran mayoría. Y es que, mis amigos, la demandante de la demanda del día domingo, uy, eso es mucha de, ¿no? dijo que en ese momento no tenía cédula. Y pues hoy, amigos, porque pues a los 13 años uno no tiene cédula. Esta denuncia, amigos, fue presentada en el Tribunal Federal del Distrito Sur de la ciudad de Nueva York. Y obviamente, amigos, Jay-Z no se ha quedado callado y ha sacado un comunicado en sus redes sociales que la verdad dan pena. O sea, Jay-Z debe tener un grupo de abogados extremadamente grande, extenso y muy bien preparado. Me parece que como se defendió no fue la manera. Ya vamos a ver las partes más importantes de todo lo que ha escrito. Pero lo que era de esperarse es que Jay-Z ha negado todas las acusaciones del domingo y es que las ha calificado como unas acusaciones idiotas. Adicional a esto, el equipo legal de Daniel ha desmentido toda esta demanda como un truco publicitario descarado, solo para sacarles dinero. Vamos a la parte súper importante y es cuáles son estas acusaciones en contra de Carter / Jay-Z. Esta demanda, amigos, se había presentado originalmente en octubre contra Combs y sí fue modificada. Nosotros ya hemos hablado en videos anteriores de esta demanda, pero eso fue ya hace bastante tiempo. Vamos a recordarla acá, miren. La demandante, que fue identificada como Jane Doe, demanda que conoció a estos hombres después de los MTV Music Video Awards en el Radio City Music Hall en Manhattan en el año 2000. Año 2000, cuando Diddy Combs estaba con Jennifer López. Estoy recordando que en ese video les mostré unas fotos que hubo una fiesta después, que le gastó champaña a todo el sitio, que estaban en un bar de Nueva York que en este momento ya no existe. Y que después de eso fue todo lo que pasó con esta chica. La historia de esta chica fue que ella había intentado entrar al evento, pero la cuestión es que esta chica no tenía entradas. Acá, amigos, podemos ver otra prueba. Y es que Jay-Z y Daniel han asistido a la fiesta del 4 de julio en esa casa, en el East Hampton, Nueva York, el 2 de julio del año 2000. Y dice acá, uno de los conductores que trabajaba para Daniel le dijo que ella encajaba con lo que Daniel buscaba, según la demanda que está poniendo Tony Busby. Después de que el conductor la invitara a una fiesta, dice la demandante que le pidió que firmara lo que ella creía era un acuerdo de confidencialidad. Y además de eso, cuando llegó a ese sitio, le dio una bebida que la ha dejado mareada, según esa demanda. Recuerdo que más detalladamente la demanda dice que era una bebida muy parecida a una mimosa, era entre anaranjada y amarilla, y eso fue lo que ella se tomó ese día. Posteriormente, esta chica se fue y se acostó a una habitación, y en ese momento Daniel y Jay-Z entraron a la habitación. Pero lo más interesante de esto, amigos, es este pedazo que dice acá, que entró con una celebridad femenina que no se menciona en el documento. Me acuerdo que en ese video habíamos hablado que habían otras dos personas de muy alto perfil ese día cometiendo ese acto. Pero claro, en la primera denuncia decía que había estado Daniel con alguien más y con una chica muy famosa, pero no se sabía quién. En este momento ya salió a la luz que uno de ellos era Jay-Z. Ahora nos queda descartar esa celebridad femenina. Y obviamente se nos vienen dos nombres a la mente, ¿verdad? O Jennifer López
Obi Jones. Cualquiera de estas dos chicas pudo haber sido. La verdad no sé qué relación tenían Jay-Z y Obi Jones en el año 2000, no tengo claro, pero lo que sí está supremamente comprobado era la relación que tenía Daniel con Jennifer López. Y adicional a eso, minutos antes estaban en una discoteca. Entonces, todo concuerda, mis amigos. En cuanto a lo que pasó esa noche, pues ya se lo van a imaginar, pasó de todo, pasó de lo peor con estas dos personas, y la mujer solamente estuvo de observadora, estuvo viendo todo lo que sucedió. Vamos a ver, amigos, el comunicado de Jay-Z, que está a las partes más importantes acá en este texto. Lo que he dicho es que el abogado Tony Busby ha cometido un grave error al pensar que todas las celebridades son iguales. Dice: yo no soy de ese mundo, soy un joven que salió del barrio marginal de Brooklyn. No jugamos a ese tipo de juegos, tenemos códigos y honor muy estrictos, protegemos a los niños, pero usted parece explotar a la gente para obtener beneficios personales. Y en sí, ese es el trabajo de él, ¿no? Consigue las víctimas, logra que los casos salgan y el resto es historia, él cobra su dinero y ya eso queda. Dice Jay-Z: solo su red de teóricos de la conspiración, falsos físicos, creerían que las estúpidas afirmaciones que han hecho contra mí, y que si no fuera por gravedad que rodea el daño, que en este caso son los menores, serían ridículas, añadió. Adicional a esto, amigos, Jay-Z también ha dicho que lo que quiere Tony Busby es chantajearlo para que lleguen a un acuerdo económico. Pero Tony Busby ha dicho que su cliente había solicitado únicamente una mediación confidencial, y en este momento dice que no ha exigido dinero alguno. El problema de esto, amigos, es que la demanda que hicieron no es penal. O sea, no es una demanda para que Jay-Z se vaya a la cárcel, ni mucho menos. Esto es una demanda judicial y simplemente es para sacar dinero. Bueno, presuntamente. Adicional a esto, el abogado Busby ha dicho en la denuncia enmendada que Jay-Z ha hecho una conspiración de acoso, hostigamiento e intimidación contra los abogados demandantes, sus familias, sus ex empleados, y un intento de silenciar al demandante para que no nombrara a Jay-Z. Este señor va sin ningún miedo y sin ninguna represalia y dice: el que tenga que caer va a caer, pero se va a hacer justicia. Ahora, lo que está haciendo el equipo de abogados de Jay-Z, vean, es que pidió al juez que rechazara la solicitud de permitir que el demandante permaneciera anónimo o desmintiera el caso. Este pedacito tan pequeño es súper importante, amigos, porque sencillamente hay personas que no quieren salir al ojo público, que no se quieren exponer a tanto después de haber pasado esas situaciones tan traumáticas. Por lo tanto, pueda que hayan víctimas posteriores que sencillamente, por la razón de que tienen que mostrar la cara y mostrar el nombre, no van a demandar. Y eso podría jugar a favor en todo este caso. Es como una presión que están montando los abogados de decir: hey, pero si tú ni siquiera pones la cara, ¿cómo vas a demandar a una persona pública o a otra persona? Tiene algo de sentido, pero esto podría estarles beneficiando. Aún así, amigos, los abogados de Jay-Z han solicitado una audiencia acelerada para arreglar todo esto. Y hablemos un poquito de la relación que tuvo Jay-Z con Daniel. Y es que ambos saltaron a la fama en la escena de hip hop de los años 90 de la ciudad de Nueva York, cuando Daniel fundó Bad Boy Records y ayudó a lanzar la carrera del famoso rapero Notorious B.I.G., y Carter ayudó a fundar Rockefeller Records y lanzó su álbum debut en el año de 1996. Aparecieron en la música del otro y se convirtieron en los empresarios más famosos y ricos, cuyos negocios iban mucho más allá del hip hop. Cada uno por su lado, pero tenían una buena relación y eran muy amigos. Jay-Z fundó otra empresa de entretenimiento en el año 2008 llamada Roc Nation, y de hecho se estima que su fortuna está en 2.500 millones de dólares. Imagínense esa locura. Por otro lado, amigos, no logró salir de la cárcel. Hicimos un video diciendo que próximamente iba a salir, tal vez, pero no, le negaron esa demanda. Entonces vamos a esperar hasta el juicio en el mes de mayo. Por ahora tiene muchísimas denuncias. Tony Busby tiene más de 100 acusaciones en el juzgado de Estados Unidos en Brooklyn. Así es que por ahora Daniel va a estar en la cárcel, no va a salir de allá,
vamos a ver qué va pasando con este caso de Jay-Z. Y lo más importante, que se revele esa tercera persona, esa mujer ultra famosa que estaba ese día, que para mí presuntamente es J-Lo. Así es que amigos, ya saben, cada vez este caso se va volviendo mucho más perturbador. Yo quiero que ustedes me digan en los comentarios qué creen. ¿Creen en la inocencia de John Carter o creen en la inocencia de Daniel? Sin duda estos son casos muy difíciles porque son personas que tienen mucho poder, mucho dinero y pueden pagar los mejores abogados y la mejor defensa. Los espero por allá en los comentarios, mis amigos. Por acá está el video anterior para que vayan y lo vean. Yo soy Edkame, amigos, y no olviden suscribirse. Y nos estamos viendo como siempre en el siguiente video. Adiós.